Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos los desayunos a don José María Barrientos del Club Liberal Canario. Muy buenos días, don José María. Hola, buenos días, Con María. resaca, don José María. Hombre, sí. ¿A quién no le apetece una celebración después de Sí. tanta, de fin, tanta situación dolorosa y dura y que por lo menos haya algo que celebrar? A mí me parece muy Sí, interesante las calles de que la ciudad ayer, de las Palmas de sí, Canarias, estupendo, llena, todo, llena y todo sobre todo el lleno y todo el consumo. Y lo consumo, que trae el fútbol, que la no es otro, no es un gente. deporte, Claro, es una es una industria como otra industria. cualquiera del ocio, una industria del ocio y del deporte, y viene muy bien que España pueda destacar en eso. Destaca en muchas cosas, pero en Sí. eso también. Además, no se veía claro porque decían, sí, Italia, pero es que Italia le ganó a Alemania. Pero bueno, mira, fíjate tú, le ganamos 4-0, o sea que. Sí, y después también todo el tema de la compra de camisetas, todo eso es consumo, quieras o no. Sí, La bandera, las camisetas, todo el mundo exacto, vestido rojo. exacto. El estar con tus amigos en una cafetería, pues tomándote algo, consumo, Consumo porque se ánimo, alegra el cuerpo el con los cuerpo. goles y venga otra, ponte otra. No, no, me parece muy bien, extraordinario. Qué bueno y qué gente más profesional y cómo hacen las cosas. Es impresionante, sobre todo la sencillez de algunos como Iniesta, ¿no? El pobre hombre ahí. En su pueblo es un ídolo, Un ¿no? Es ídolo, igual que Silva aquí en en Fuentealbilla, Arguineguín. igual que Silva, claro, en Silva de Arguineguín. Arguineguín, que también Claro. tenemos a Valerón también. A Valerón, bueno, y al Chicharrero, a Sí, nuestro a amigo Pedro, Pedrito. Pedrito, sí. O sea, son niños Que es de Arona, del sur, no del sé si sur de de qué pueblo, Arona, sí, creo que es de de Arona, sí. sí. O sea Niño que humilde también, niños humildes que han también, accedido gente. Por a la eso. cantera, a la Claro, selección. claro, claro. Es un trabajo muy bien hecho. Porque no se llega a ese nivel de perfeccionamiento si las cosas no se hacen bien. Hombre, se Por lo estaba tanto. hablando en la red de la prima, que si eran 300.000 euros, Sí, que pero bueno, eso es porque el fútbol lo da. lo dan. Y luego también se habla de que ellos van a donar A tributar. No, tributar tienen que Sí, tributar, pero a luego que donarlo van a hacer una a temas donación, sociales. sí, a temas sociales y tal. Yo creo que son gente que ha dado ejemplo, sí, Sí. francamente. Y que no se lo cree, sino que trabajan, porque no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil, eso hay que tener una fuerza de voluntad, entrenamientos constantes, estar bien con los medios de comunicación, saber tener compostura, todo eso es muy complicado. Y claro, ellos lo hacen tan bien también que parece que es muy simple, muy fácil. Sí, Pero. es complicado y aparte eso que se lo merece, sobre todo que ha llevado a España Exacto. Y a donde se España va. en ese ámbito pues consigue una notoriedad tremenda, que Con no se tan malas noticias consigue, que tenemos todos los exacto, con días de la todo, prima de riesgo, que no es la la prima y la no prima prima y la sobrina y todos los problemas que tenemos. Rajoy. Y una cosa de estas, pues, y la verdad es que la gente lo necesita y por eso lo celebra tanto. Yo en mi vida, yo ayer, desde las 4 a las 5 de la tarde, tuve que salir de mi casa un par de veces. Y una de banderas y la gente en los coches con las banderas y tocando y no sé qué. O sea, la gente se anima y se animaron desde después de comer ya. Todo el Sí. mundo estaba ahí, como había varios programas en tele, en radio y tal sobre el tema. Y luego encima que saliera bien, pues oye, ¿a quién se le puede pedir más, no? Súper bien. Yo lo que no entiendo es después también vamos ahora a pasar a una noticia internacional, el tema de Merkel, que acepta el rescate directo de la banca española y la compra de bonos. ¿Cómo lo percibes, José María? Claro, lo veo interesante y además es que era indispensable, o Necesario. sea, sin eso no se podía seguir adelante, porque, es decir, ahí se ha formado un círculo vicioso tremendo, que es que la banca dependa de los estados y los estados dependan de la banca. Y eso era así y eso se tiene que cortar y gracias a Dios se cortó en la última reunión de la Comisión Europea, porque. Es decir, si el dinero viene al Estado, es el Estado ya el garante de ese dinero y después el Estado el que se tiene que entender con la banca. Pero es que luego el Estado, cuando saque a la venta sus bonos y digamos, sus necesidades financieras, es la banca la que tiene que atenderla. Por lo tanto,
es un círculo vicioso que francamente no era bueno. Aparte de que para España no es bueno que le sigan metiendo más deuda pública y que se le siga encareciendo la deuda y eso se siga notando en los mercados, porque francamente España no puede seguir pagando el dinero al 7%. No puede, porque llegará un momento en que todo el dinero que España genera habrá que dedicarlo a pagar los créditos, los intereses y los principales de las deudas. ¿Y qué te parece el tema del primer ministro Cameron, que plantea un referéndum sobre la permanencia o no de estar dentro de la Unión Europea? Hombre, Cameron tiene ese problema, que es una losa que tiene encima de él, porque en Gran Bretaña, por su historia y porque francamente los británicos son así, son como son, tienen establecido su sistema democrático en una soberanía tremenda. Entonces hay muchas personas, y entre ellos muchos, digamos, miembros de la Cámara, que no quieren que Inglaterra esté dentro de Europa, como tú decías, los euroescépticos. Y estos euroescépticos presionan y presionan, y yo me imagino que Cameron lo que quiere es, de una vez, saber si el pueblo británico quiere o no, porque en eso sí son verdaderamente muy responsables, y si hace un referéndum por fin, pues sabrá si quieren o no quieren seguir en Europa. Porque ellos están en Europa, pero no están en el euro. Entonces, eso es estar y no estar. Entonces, yo me imagino que también en Gran Bretaña hay mucha gente que sí se siente europea. La construcción de Europa es algo muy importante para la propia Europa, pero lo que no puede estar es un Estado que no crea en la construcción de Europa, en el proyecto europeo, porque también, paradójicamente, se está viendo que lo que hay que hacer es ir a por más Europa. No podemos tener una moneda única donde no hay un banco central que actúa. O sea, porque actúan los bancos de cada estado. Pues eso ya se ha puesto fecha y se va a acabar. Ni puede ser que no tengamos un sistema de control de las finanzas estatales único. O sea, que no haya no sé cuántos controles. Cada estado tiene los suyos y los de sus landes o comunidades o regiones. Entonces, hay que seguir adelante construyendo Europa, y me imagino que él sabe que tiene que seguir adelante o bien plantearse definitivamente abandonar la Unión. Ellos no están en el euro. Los que están ya sabemos quiénes son. Las cuatro potencias principales son, pues son Alemania, Francia, Italia y España, y son las que tendrán que tirar del carro europeo, y ya lo están empezando a hacer. Y eso será un grupo de trabajo como otro cualquiera, con esos cuatro estados. ¿Y Nick Clegg cómo lo ve? Nick Clegg lo ve perfecto, porque es un europeísta consumado. Aparte que tiene a su mujer, que es española, a sus hijos, que hablan español igual que inglés. Y claro, no, y Nick Clegg es un hombre más abierto. Yo creo que tanto los laboristas como los Tories son, digamos, partidos muy cerrados, muy conservadores, muy en la Gran Bretaña imperial y Gran Bretaña con esa gran autonomía y esa gran capacidad de ser ellos mismos, ¿no? Pero todo eso tiene que cambiar, porque Europa no es algo, digamos, para adornar o para figurar. Europa es un proyecto sin el cual es muy difícil mantenerse, aunque ellos me imagino que lo intentarán. Entonces, Nick Clegg es europeísta 100%, como todos los liberales de Europa, como lo es Westenwelle en Alemania y cualquiera. Pero, sin embargo, yo entiendo que Cameron tenga que quitarse de arriba esa losa que le estarán presionando continuamente en su partido y en el Partido Laborista, diciéndole que lo conveniente sería abandonar la Unión. Y entonces la fórmula magistral es hacer un referéndum y que la gente diga si quiere o no quiere. Porque, evidentemente, si no gana
el sí, o sea, es decir, si no gana el sí, pues ya sabe claramente que tiene que iniciar un proceso y tendrá que ir abandonando la Unión Europea. Ahora, si gana el no, es decir, vamos a quedarnos en Europa, entonces tiene las manos libres para seguir con la integración, porque también seguro que él se ha planteado que así a medias tintas es muy Muy difícil. difícil. Es muy difícil porque tiene problemas, él tiene sus propios problemas en su casa, que a lo mejor sabe que estando en Europa, estando integrado, puede liberarse de ellos. No sé si llegarían a entrar en el euro, porque francamente yo creo que ellos tienen una libra muy Muy fuerte fuerte. y confían en su riqueza y en su capacidad de hacer las cosas, en su tecnología y en su complicidad y amistad y yo diría que camino común con los Estados Unidos y viceversa. Y ellos, si no, creo que Cameron, si obtiene un sí a la integración, al seguir integrado, tiene las manos libres para actuar mejor de lo que está pudiendo actuar ahora. Percibe desgaste en el gobierno de Mariano Rajoy y José Mari, porque está claro que ha bajado en cuanto a su popularidad, pero ni siquiera el PSOE ha aprovechado esa Claro. bajada del PP para subir, porque parece que estamos en blanco y negro con el señor Rubalcaba otra vez. Claro, yo creo que PSOE y PP van a perder fuerza, ambos, y lo vamos a ver Aunque sí ha subido UPyD en las y próximas Izquierda elecciones. Unida. Claro, y los Que es partidos pequeños minoritario. y minoritarios son los que suben. Ha subido mucho Izquierda Unida, con el grupo de Izquierda Plural, una barbaridad, y ha subido UPyD. Y suben los partidos nacionalistas en las comunidades autónomas. Eso está clarísimo y en las próximas elecciones se va a ver claramente cómo eso es así. Entonces, el problema es que el PP se mantiene en el poder, digamos, utilizando su mayoría absoluta, tomando unas medidas que yo me imagino que, claro, es que se tienen que tomar, pero de una manera francamente bastante agresiva y bastante lesiva para los intereses de la sociedad, pero claro que por otro lado no hay más remedio que tomar. Y se desgasta porque no tiene gente nueva, no tiene gente, lo vemos en todo sitio, y al PSOE le ocurre lo mismo, es igual, o sea, se desgasta mucho porque está haciendo una política, digamos, de oposición, de desgaste, intentando desgastar al otro. Pero son los mismos que pusieron a España en la situación que está, que contribuyeron, porque vamos, no se escapa nadie aquí. Y entonces, yo creo que ese gran desgaste que los dos grandes partidos están sufriendo lo van a recoger los partidos minoritarios, entre otros UPyD, por supuesto, Es que el plural también Izquierda Plural subiendo. también, por supuesto. Y luego los partidos nacionalistas, quitando algunos que lo hacen tan mal en algunos sitios, que están a punto de desaparecer, pues en bastantes sitios, pues el resto lo recogerán, yo creo que muy bien recogido, UPyD e Izquierda Plural. Porque una de las medidas es el tema del copago farmacéutico, que Claro. afecta a todos los bolsillos. Cataluña pospone la medida, igual que el País Vasco, y quieras o no, también Sí. afecta el tener que abonar por cada receta, Sí, depende de la eso renta. afecta sobre todo, el problema es que afecta a los que menos tienen, porque a las personas que tienen recursos, pues bueno, oye, en vez de cobrarle un 30, le van a cobrar un 50, o en vez de un 40, un 70, bueno, pues tienen dinero y lo aguantan, pero las personas que no tienen, sobre todo las personas que cobran, digamos, pensiones mínimas y las no contributivas y todo esto, pues claro, una persona que antes pagaba por un medicamento, a lo mejor 3 euros, pero ahora se le va a poner a 5, a 5,5, pues oye, eso suma porque son muy pocos. Después ya han quitado también muchos medicamentos que antes eran. Sí, han quitado 430 y tantos Entonces, medicamentos claro, que ahora eran, es un medicamento que que tienes tienen que que pagar entero, el 100%. íntegramente. Pues eso se nota, pero bueno, yo creo, yo no, el tema no estoy muy puesto, pero he oído
que recortes de medicamentos que han sido sacados de la lista de subvencionables ha habido en casi todas las legislaturas, en casi todas. Lo que pasa es que a lo mejor ahora pues se ha notado más, no sé, o han sido medicamentos más Más importantes, ¿no? importante, Más seguro. importantes, puede ser. Sí, porque antihistamínico, el tema también para Sí, diarrea, son sí. muchas las dolencias que no se van a poder paliar porque, bueno, se van a poder pagando el medicamento al 100%. Pero he oído en debates y en los medios de comunicación que siempre en cada legislatura se han hecho recortes de muchísimos más medicamentos. Lo que me imagino es que no eran tan importantes. Después también otro tema, el tema de la subida de la luz. Sí, claro. Un Uf. 4% es Claro. la segunda subida en el La año. segunda del año, en abril y ahora. En abril y ahora. Entonces, Yo energía no limpia entiendo, no allí, entiendo, no José entiendo. No, Mari. es que ahí me pierdo, porque, o sea, si uno de los puntos estratégicos de Canarias son las energías renovables, y aquí se ve que no, en eso no caminamos. Por otro lado, es que escucho que son las más caras, que si les quitan las ayudas, eso no, no. Pero claro, las ayudas les sirven para ir abaratando el coste de producción, para ir investigando, para seguir luchando para que esas energías que son renovables y que no castigan con polución, pues se puedan imponer. Pero no se hace nada. Y luego, la famosa deuda histórica, las eléctricas. O sea, ¿eso qué pasa? O sea, ¿se hace porque no se les va a pagar nunca o se les va a pagar o alguna vez van a decir, oye, pues a pagar todos los españoles como una derrama de una casa de vecino, venga, cada uno a poner su parte? No entiendo porque si se le deben tantos miles de millones a las eléctricas, es decir, será a cambio de algo o eso será algo que está pactado, pero no se sabe exactamente, con lo cual el peligro es que en un momento dado haya que subir la luz un 20, un 30% para que paguemos la deuda. Y luego, yo en términos generales lo que entiendo es que se ha despersonalizado la atención en estas grandes compañías. Estas grandes compañías ya no te atienden con una Contestador, máquina, contestador. contestador, luego no ponen nunca, porque te firma, sí, te firma el director general de comunicación de medios de no sé qué. Pero luego no tienes dónde contactar con ese hombre, ni un correo. Que se ¿Verdad? fijen a los que están viendo este programa, que se fijen en eso. Cuando le llega una carta de una gran compañía, no voy a nombrar a ninguna. La Sí. sabemos, la de telefonía, las eléctricas, las farmacéuticas, las Sí, no grandes pone la industriales. dirección. No ponen nada, ponen lo que legalmente. Pero quiero decir, si comercialmente te están utilizando y se están dirigiendo a ti, y un señor está firmando una carta que te está mandando a ti, ¿cómo es que tú no puedes después dirigirte a ese señor? Sí, podrás mandarle un correo, o sea, perdón, un sobre, una carta normal, por correo. Y claro, ¿qué garantías tiene eso? Yo no lo entiendo. Por eso entiendo que muchos personajes públicos, sobre todo el mundo del arte, tengan millones de seguidores en Twitter. ¿Por qué? Porque eso sí es un esfuerzo. Sí. Aunque les ayuden, aunque tengan equipos de gente dedicados a eso. Y después Pero todos estos políticos después cuando se retiran están colocados en empresas de este tipo. Es que claro, eso yo es no uno. sé, esto es que Por parece eso, que todo eso es digamos, una asignatura pendiente que tiene el sistema democrático español, igual que el bipartidismo ese igual que tan, tan, tan exagerado. el tema de las pensiones de los parlamentarios, Claro, de los claro, presidentes, claro. ¿por qué? ¿Por qué tienen que ellos que Y recibir esa claro, es pensión? decir, es que la clase política tiene que ser una clase ciudadana como las demás y no tiene por qué tener ningún Privilegio. privilegio, es como una casta de privilegiados que están 2 años en el Congreso y se retiran ya con una pensión máxima. Pero hombre, ¿esto qué es? Yo creo que a todo eso se irá poniendo coto. Lo que pasa es que mientras los dos partidos grandes tengan la mayoría Claro, no dejan entrar a los pequeños porque ¿cuántas firmas Claro, necesitas para entrar? no. Que allí con 2/3 se Ah, arregla vale. todo. Como ellos lo tienen, los 2/3, pues hasta que no se arregle eso no pasa nada. Partidos Nunca como pasa ECO, que nada. tampoco pudieron entrar en no sé qué comunidades autónomas por el tema de los avales, por el tema de los votos. Entonces No, estamos es siempre que no con lo puedes, mismo. No porque puede. la ley la hacen ellos.
La Igual, blindan igual que. ellos y la Y la blindan ellos. blindan, o sea, ponen unos determinados artículos que si tú no alcanzas esa mayoría que es inalcanzable, porque entre ellos dos la tienen, pues es imposible de rectificar. Y así igual pasa con la connivencia que existe con entre poderes. Es decir, ¿cómo se maneja de esa manera al poder judicial? Es que eso no hay derecho, que lo elijan ellos. No, señor, no lo tienen que elegir ellos, se tienen que elegir digamos, por la sociedad, por los votos del Del pueblo, pueblo, como del se eligen pueblo. en la mayoría de las democracias. O sea, no lo tiene que poner el Ejecutivo o los partidos, pero esto que es una partitocracia, o sea, los partidos lo hacen todo. Los ciudadanos nada más que tenemos que ir a votar, cada X tiempo, según toque, pero nada más. Después ya los partidos ponen todo y quitan y son los que dirigen tu vida. Yo creo que eso también. Y los sueldos también, José Mari, porque el otro día también estaba leyendo que el presidente del gobierno de Canarias casi, casi, creo que cobra un poquito más que el presidente Mariano Rajoy y Artur más que el presidente de Cataluña. Era Sí, cobra mucho una más, ¿eh? barbaridad lo que cobran, ¿eh? Pues Sí. claro, entonces luego dices tú, ¿por qué hay ese Claro. desapego a la política? Porque ves este tipo de Claro, historias. porque no, y luego la cantidad de gente que se enchufa en la administración pública a través de la política, aunque ya ahora está más difícil, pero bueno, o sea, esas cosas no se deberían consentir ni se deberían haber producido. Y yo creo que, es decir, la asignatura pendiente todavía es descargar esa gran estructura que hay entre políticos y cargos, digamos, de confianza y todo esto, porque eso sí verdaderamente hay que descargarlo. Eso no puede ser así. España tiene el mayor índice de políticos por habitante que hay en toda Europa. El mayor. No sé si en algún país por ahí habrá más. Pues tú si eres concejal de turismo, tienes que tener conocimiento del área, Claro, digo yo. o sea, como dijo, no sé si fue Fraga, o sea, al puesto hay que llegar aprendido. Tú no puedes llegar allí a aprender. O sea, tienes que llegar aprendido, tienes que saber de lo que vas a tratar y tienes que ser el mejor al ser posible. Por eso también yo soy partidario de que tiene que haber menos políticos, más cualificados y si hace falta mejor pagados. No importa, los mejores, los mejor pagados, pero los mejores. Lo que no puede ser es que un señor en un municipio, no voy a nombrar a ninguno, llega de concejal de Hacienda. Y ya se pone el gorro de concejal de Hacienda y a lo mejor no tiene ni idea para dirigir eso, pero sí dirige su partido o su grupo político o su tal. Entonces, eso no es así porque así ha pasado lo que ha pasado. En las cajas, por ejemplo. O sea, el sistema financiero, eso es muy complicado, el sistema bancario. Pues ahí los tenía sentados en las mesas, decidiendo a quién y a quién no. Oye, es que eso es muy fuerte. Mira ahora lo que pasa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, por ejemplo, la caja nuestra no vale nada. No vale nada porque tiene un agujero de menos 13.500 millones de euros, Un de socavón, es un un socavón, socavón. de los cuales algo le toca aquí a nuestros amigos. Pero ¿quiénes están ahí? Pues, oye, pues, muchos políticos. Ahora menos, pero Ahora todavía menos. sobran. Y cajas también en la península que se han visto que ahora ha aflorado todo el tema de las indemnizaciones que Claro, cobraban claro. y ahora Es dimiten que. 20 millones de euros de indemnización, Claro, aquello era pero jascua. eso tiene que acabar juzgando y digamos, condenando aquellas Como el tema de conductas. Bankia, hay responsables, Claro, claro, claro. Es pero que hay que depurar responsabilidades responsabilidades. jurídicamente, hay Pero que ya el llevar a. presidente, el de Bankia, ha dicho que no está para depurar responsabilidades. Y Pero todos los bueno, por accionistas que han dejado eso, las perras ahí. sí, pero por eso. Pero bueno, a lo mejor no es él, que venga quien lo tiene que depurar, que son las fiscalías y en fin. El estamento judicial, el poder judicial, porque lo que no hay derecho es que una señora o señorita, como la señora esta de la CAM, se coge y se jubila porque la ven venir mal y se pone una jubilación de 350.000 euros al mes. O no, no, treinta y tantos mil euros al mes. Treinta y tantos mil, o sea, 300 y pico, casi 400.000, Al año. y encima se lleva 8 millones de euros. Oye. Pero, ¿y esa señora qué era? ¿Que era como que hacía milagros o multiplicaba los euros? Es que yo esas cosas
No las entiendo. Y no entiendo cómo no se puede meter la justicia ahí y aclarar eso. Concretamente, esos tres o cuatro casos que hay, oiga, aclárenlo. O Bankia también, que decían que tenían un resultado positivo en el balance último de 350 millones y tienen un agujero de no sé cuántos miles de millones. 20.000 o 19.000 y pico. ¿Tú crees que la ciudadanía confía en los bancos? Sí, el sistema bancario español es muy bueno, y los bancos están garantizados, lo que son los depósitos y demás, porque eso depende del Estado y de Europa. Ahora, y dentro de poco, totalmente de Europa. Pero lo que no es la gestión. La gestión no, porque el problema de la gestión es que si eso no está controlado, como ha ocurrido en España, pues se van endeudando, se van endeudando, se van endeudando, y si ocurre lo que ha ocurrido ahora, las famosas burbujas, que burbuja no es que sea una cosa, burbuja es que algo, un patrimonio que antes costaba 100, ahora cuesta 30, o que antes valía, en el balance valía 100, pero ahora vale 30. ¿Por qué? Porque se ha estado hinchando de forma artificial durante muchísimo tiempo y al final cae, como todo eso tiene que caer. Es decir, es como el que produce coches, pero todos los coches los envía a un depósito. Y sigue produciendo y le siguen prestando y todo el mundo... Llega un momento que eso cae por su peso. Pero, claro, ¿por qué ha durado tanto? ¿Por qué nadie ha dicho, oiga, que aquí pasa algo? El endeudamiento igual de las administraciones públicas. Esos pequeños ayuntamientos que se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban. Oye, nadie podía decir, pero oiga, ¿por qué? Porque la banca, pues no sé por qué, pues como no la fiscalizaban y aparentemente el Banco de España pues no estaba muy atento a todo eso, porque según el Banco de España el sistema financiero nuestro era el mejorcito de todos y nos aclaraba bien lo de las cajas, cómo estaban las cajas y en qué basaban sus patrimonios, sus activos, que todo eran terrenos, edificios sin terminar y edificios terminados y patrimonio inmobiliario, casi todo. José Mari, también el tema de turismo, ¿cómo ves al ministro Soria? Hombre, ¿cómo lo percibes bien, con el tema de turismo? Bien, creo que ha dado un paso importante con el plan este de... ¿Te has escrito un artículo en...? Sí, he escrito un artículo en los digitales porque tengo una única duda. Es decir, mi única duda son dos dudas. Una muy importante, que es si este plan seguirá adelante, porque el plan tiene una ficha económica interesante, son 360 millones de euros para este año y para el que viene, y 380 creo para los siguientes, son para 4 años, para toda la legislatura. Entonces es un plan que está económicamente dotado muy bien, con casi 2.000 millones de euros. Pero mi duda es, oiga, ¿se irá implementando este plan? ¿Se irá poniendo en marcha? ¿O será un documento que se guardará y que ha costado un dinerito y se guarda ahí? Porque hasta ahora la mayoría de los planes en España de este tipo, planes estratégicos y planes de marketing y todo esto, acaban así. En Canarias tenemos muchísimos ejemplos. Esa es mi duda. Y la segunda duda es que el análisis del plan se basa en un análisis DAFO de esto, de debilidades y demás, y fortalezas. Y entre las debilidades no pone claramente la obsolescencia de los destinos turísticos españoles, que hay destinos turísticos aquí en Canarias muchísimos, que están muy obsoletos, que necesitan muchísimo dinero para reconvertirse o quitarlos de la circulación. Y tengo esas dos dudas, pero sin embargo reconozco que es un buen plan porque establece por primera vez y negro sobre blanco que el turismo es muy importante en España, que es fundamental, que en Europa se considera una industria estratégica para Europa y que Canarias, pues, depende del turismo. Ahí sin paliativos, dependemos del turismo. Porque mientras la incidencia del sector turístico a nivel español, a nivel estatal, es de un 11%, en Canarias es de un 30 y tantos. Entonces ya se puede ver, eso es directo, la incidencia directa en el PIB. Pero en Canarias después la incidencia indirecta es tremenda, porque ¿quién no tiene que ver con algún servicio que al final acaba en el turista?
Muchísimo. La alimentación, los servicios, la misma construcción, los mantenimientos de toda índole, la energía. Si no tuviésemos el turismo, si no tuviésemos los 2 millones y pico de turistas que vienen a Canarias, por eso en Canarias es primordial y por eso los canarios debemos seguir con mucha, yo diría con asiduidad y casi diariamente lo que está pasando con este sector. Y el plan ese, bueno, vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta. Se dan pasos extrañísimos como lo que ha ocurrido con lo de las tasas Sí, aeroportuarias, que se les rebajan a a Baleares y Baleares, a a Canarias Canarias no. no. Y además se ha oído que un ministro decía, bueno, es que la secretaria de Estado es mallorquina, pero ¿qué pasa? Es que él, oiga, ¿Y el y el ministro ministro? es canario. Pues se podían poner de acuerdo. O sea, creo que fue un alto cargo de fomento, que es de donde dependen las tasas Tasa aeroportuarias. aeroportuaria. El que dijo, no, medio en serio, medio en broma, no, es que la secretaria de Estado es mallorquina. Pues, oiga, pues, porque queramos o no, o sea, se discute si se estaban bonificando de forma acertada, porque se bonificaban las nuevas rutas, el incremento de pasajeros y todo esto, pero claro, la teoría de los que están de acuerdo con que no se mantengan es que eso perjudicaba a unas compañías frente a otras, y a las que perjudicaba eran las que siempre han estado trabajando con Canarias, a las de siempre. Entonces, si eso era así, cámbienlo. Lo que no puede ser es discriminar, Claro. porque ahora hay una discriminación total, que lo quieren explicar algunos cargos del PP, pero no pueden. O sea, de forma muy demagógica lo quieren explicar. A mí hasta ahora no lo entiendo. Ni se lo entiendo a la Sierra Antona, a este señor que es el nuevo secretario general, ni se lo he entendido a la Mucha demagogia, ¿no, José presidenta María? regional. Mucha No, demagogia. demagogia total, porque yo de otras cosas no entiendo, de turismo es de lo que entiendo, de otras cosas confieso sinceramente que no, ni me atrevería, vamos. Entre otra cosa, la banca. Ni me atrevería porque no conozco el sistema. Y aunque tú seas gestor y hayas estado, pero hay que conocer, no puedes llegar ahí a empezar a aprender. Y esto no se explica. Y ahora lo de las tasas que sean, digamos, tratadas de forma distinta entre dos archipiélagos, que además se dedican muy, muy directamente al sector turístico, aunque Baleares es menos que Canarias, digo, tiene menos incidencia. Claro. Porque Baleares tiene más industria y más agricultura. Pero no lo entiendo. Y te lo tratan de explicar. Pero hasta ahora, a mí desde luego no me han convencido. No sé si sabes que Fuerteventura contrata ahora actores para promocionar sus playas en determinados aeropuertos españoles. ¿Cómo ves este tema? Bien, eso me parece bien. No he visto la campaña. Son campañas con actores españoles y eso. Los actores todavía no sabían si eran españoles, supongo que sí, pero que decía eso, que la nota de prensa decía eso, que el ayuntamiento y Cabildo Majorero, Ayuntamiento de Pájara y el Cabildo Majorero iba a contratar esa para promocionar en Madrid, Barcelona, Valencia, sus playas de Fuerteventura, que vamos, que la promoción y sobre todo hoy también en el gabinete literario hay un tema también de los premios que son Majorero, que es el mejor del mundo. Sí, Importantísimo también el gabinete muy literario hoy a las importante. 12, y también que un vino de aquí, de Telde, La Higuera Canaria, tuvo también un Ah, premio lo conozco también, sí. importantísimo. Entonces, la introducción de esos productos agrícolas en el sector hotelero debe ser Claro, en el ya sector turístico, eso tiene que ser, una prioridad. claro, es que eso es muy importante, o sea, muy importante. En Estados Unidos eso es ley, o sea, lo primero es lo de ellos. Claro, lo que ocurre es que para eso hay que estar mentalizado, es decir, si tú en tu negocio puedes vender vino canario, porque sabes venderlo, porque hay que ser profesional y hay que saber venderlo, seguro que lo vendes, no pasa nada, la gente además te lo compra porque quiere probarlo, sobre todo el turista. Claro, si tú, el único factor para tú
comprar y tener ese producto en tu negocio es el precio, pues entonces ya, pues no, porque a lo mejor no puede competir. No puede competir porque es un producto artesanal, es un producto mejor elaborado. Y eso es lo que no se entiende. Se hacen esfuerzos de vez en cuando. Y a mí, el que islas como Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, se promocionen, eso es importantísimo. Es muy interesante. Además, son unas islas que tienen unos, digamos, unos atributos para el turismo tremendos, cada una en su estilo. Y se deben potenciar y se deben, digamos, ellas se deben promocionar en el mundo como puedan. Hay que, en eso hay que abrir el ingenio y ser además, inteligente. Además, Fuerteventura, José Mari, también es una isla pionera en el tema del windsurfing a nivel internacional. Sí, claro, claro. Entonces, lo que mueve el deporte... El windsurfing y las playas. Las playas de Fuerteventura son una maravilla y algo verdaderamente reconocido. Entonces, tienen que moverse. No sé si eso de los actores... Pero esas campañas, si son campañas, digamos, que sorprenden, que tienen esa, después esa gran difusión en las redes, en... hoy día cualquier cosa que prenda en las redes y demás, pues tiene mucho camino andado. El gobierno de Canarias ha hecho, bueno, está saliendo también a nivel de todas las televisiones la promoción de Quédate Aquí, o sea, sí, para también que conozcamos nuestra isla y un poco para que hagamos turismo interior. Eso es muy, muy importante. No está de más, pues, visitar, pues, Tejeda, Artenara, lo que es un turismo rural también. Claro, o sea, es decir, es que el turista que se queda en las islas hace su inversión aquí y eso beneficia a nuestra economía, vamos, con toda certeza. Entonces, yo creo que en momentos de crisis, en momentos donde la situación económica está tan dura, pues es importante que a lo mejor los X miles de turistas que suelen salir, pues se queden dentro de las islas y vayan de una isla a otra o en su propia isla hagan turismo. Lo que pasa es que luego también ves cosas como en ciertos hoteles que te dicen, no, estancia máxima una semana, o estancia mínima una semana, o estancia mínima 4 días. Oiga, ¿y no puedo ir un fin de semana y quedarme? No se puede. Yo eso es que lo considero anticomercial, o sea, una cosa anticomercial. Porque sí, el costo es superior. Porque claro, hacer la habitación por un día no es lo mismo que hacerla por 7. ¿Por qué? Porque todos los días no le vas a cambiar todo ni vas a hacer... Entonces, el costo por unidad ejecutada más alto es el del que está un día. Pero bueno, pero has dado a conocer tu hotel a un cliente nuevo. Ese cliente puede difundirlo en el boca a oído. Entonces, claro, en Canarias y en Gran Canaria, sobre todo, tenemos ese lastre que es que como nos han salido las cosas tan bien siempre y hemos tenido siempre tanta suerte, pero claro, también nos olvidamos pronto de lo que hemos sufrido. Sí. Y yo invito también a que hagan esa prueba, o sea, de intentar reservar un hotel y ya verán cómo le van a decir que no, que son mínimos no sé cuántos. No entiendo, o sea, sinceramente, si se está pidiendo por parte del gobierno que se queden aquí, que en vez de viajar, pues, por un año, pues se queden en las islas. ¿Cómo después surgen estas problemáticas tan, no sé, tan poco comerciales, no? El tema que viajar, por ejemplo, a La Palma o a La Gomera es más caro que viajar a Londres, que quieras ir una claro, semana. Ese es el otro problema, el coste de insularidad. O sea, ¿cómo puede ser eso? O ir al Hierro, que hay que ir a Tenerife y luego al Hierro. Y te sale 100 y pico euros, oye, por eso voy a Madrid o a Barcelona. Y claro, ahí está el problema, es que eso no está bien resuelto, sinceramente. No está bien resuelto porque el coste de la insularidad es extremo, es grandísimo, a pesar de que dicen que está financiado, que solo pagamos el 50%. Pero vamos, yo francamente no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo puede costar tanto ir de una isla a otra. Carísimo. Es carísimo. Lo más barato son 60 y pico euros, que es lo que cuesta ir a Tenerife, ir y venir. 60 y pico euros, 70 euros. Oye, si estuviéramos en tierra,
Son 70 y tantos kilómetros, con el coche vas y vienes. Estoy seguro que no te gastas eso. Con lo cual estamos en inferioridad de condiciones total con respecto a otros ciudadanos españoles que se pueden desplazar de forma muchísimo más económica, o los cercanías, esos y todas estas cosas. Y ya para finalizar, José Mari, ¿cómo ves el tema de las redes sociales? ¿Lo ves positivo desde el punto de vista de que, bueno, pues que la ciudadanía se convoca a través de la red y conozcas a un montón de gente y aparte de eso, acciones para mejorar todo el tema de la política? O sea, porque la política no solamente ir a votar cada 4 años, sino que la ciudadanía se implique, pero la ciudadanía se implique porque a su vez los políticos no nos dan las razones para nosotros estar motivados y participar activamente en política, porque lo que necesitamos es una política vigilada. Oye, el parlamentario aquí canario, ¿cuánto cobra? ¿Qué es lo que hace? Acceder a través de internet, ¿de cuántas iniciativas ha hecho? Porque hay algunos que no hacen sus deberes. Por Está claro supuesto, por supuesto que que no. pasan los 4 años, fichan No, y no hacen es que nada. no saben, No hacen además no saben nada. hacerlo. Hombre, yo creo que las redes sociales tienen una importancia fundamental porque son una libertad más, una libertad. Y ayudan a la transparencia y a la comunicación. O sea, nadie está exento de que un día alguien le ponga, o en Facebook, o en Twitter, o en LinkedIn, o en alguna red, oiga, este señor a mí me ha hecho esto y esto y esto. O cómo puede decir que está contestando los Twitter si lo estoy viendo ahora yo, que está aquí enfrente de mí tomándose un cortado. ¿Esto qué es? O sea, no se puede engañar a la gente. Todo eso ha pasado y está saliendo. Entonces yo creo que las redes sociales son un instrumento importantísimo y ayudan a la transparencia y a la comunicación y a la participación, ayudan mucho a la participación. No son, digamos, utilizadas lo que habría que utilizarlas, porque hoy día se podría hacer un referéndum rápidamente por cualquier cosa. Solamente hay que invitar a la gente a que toque un botón. Pero claro, no se utilizan porque, bueno, también técnicamente, pues me imagino que tendrá sus dificultades, ¿no? Pero hoy día con las redes sociales se tiene acceso a, bueno, la información no digamos, ¿no? Ya hoy día cualquiera en Google encuentra lo que quiera, ¿no? No es tener una enciclopedia de todo el saber universal al alcance de tu vista en tu ordenador. Eso tiene un valor impresionante, impresionante. Lo que pasa es que luego también tiene la parte negativa esa de la impostura de la gente que aprovecha esto para suplantar personalidades, para decir verdaderas sandeces y soeces a través de la red, para atacar a personas que no le caen bien o que no le gustan. Y todo eso hay que corregirlo porque, oye, hay que ser honrado y hay que ser serio, sobre todo serio y no, no, si tú tienes algo que decir, lo dices, pero sin herir Y susceptibilidades. también trae que la venta de periódico prensa escrita haya bajado muchísimo, Claro. porque claro, tú compras ahora la provincia a primera hora de la mañana, ves la provincia en internet digital, no tiene nada que ver con la de Claro, papel. sí, eso hará cambiar la prensa escrita cambiará para acomodarse a aquellos rincones de la información donde no pueda llegar la digital, que son pues esos suplementos, esas ilustraciones esas explicaciones a lo mejor súper detalladas de las noticias, pero como tú dices, hoy día darle una O cualquier revisión a periódico todos los periódicos internacionales, tú te internacional. metes en el kiosco.net y de ahí te lo ves todo, hasta internacionales, nacionales, locales, puedes llegar digamos, al grado de concreción que tú quieras y lo ves todo, tienes una idea clara de lo que pasa en el mundo en un minuto, no digamos para si quieres ver la bolsa o la prima, La prima de la prima, Rajoy. la prima de todo. La prima de todo. Muy bien, pues gracias, José María, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy del compañero don José María Barrientos del Club Liberal Canario haya sido de su agrado. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa. Muy buenos días, Gran Canaria.